Dicrin se la llegó a mi casa esta mañana y me tomó la puerta. Dije, buscando al hijo mío, yo no tengo que ver con el hijo mío porque el hijo mío nunca se crió conmigo. Y yo estaba acostada con un niño. Yo tengo temor que me le hagan algo a un hijo mío que está trabajando, que no estaba en mi casa. Tengo temor que me le den un golpe por creyendo que él. Yo necesito que me dejen quieta, que yo no tengo que ver con la vida con lo que ella haga. Yo okay. No. Yo le pregunté al hijo mío qué le hizo. Él dijo que no hizo nada. Digo, yo por algo tú hiciste que tú andas huyendo, le dije yo a él. Y yo no sé dónde está. Yo no sé a dónde está él. Si yo supiera dónde está, lo entregara porque yo no veo que lo mal hecho. ¿Cómo se llama tu hijo? José Carlos Manuel. ¿A qué se dedica? No, mi amor, no está trabajando. No trabaja. ¿Cómo sabe que lo están acusando? No, porque él no me dice a mí de qué lo están acusando. Porque una vez le dio tres tiros a uno. Una vez. Porque dice, sabe, muchacho. Y ahí para allá yo no sé qué es lo que hizo. De ahí para allá yo estaba tranquilo y de ahí para allá volvió, no sé qué es lo que hizo. ¿Y cuál es el motivo de contacto? No. Cada Dios que se entregue porque yo quiero que se entreguen porque yo no quiero que me la hagan algo a él, porque eso no tiene que ver con eso. Como yo soy la hija que tenía, me habían hallado, me lo habían matado a él y era inocente. Por culpa de que me habían matado a otro muchacho. Y mi hijo lo que para trabajando, yo lo que duermo con él. Y estaba durmiendo con un niño chiquito, y el niño chiquito me levantó nervioso. ¿Qué fue lo que hizo Dicrin? Que me tumbó la puerta. La puerta está tumbada en mi casa, en el suelo. ¿Y qué te dice? Que a mí que lo entregara. Digo, yo no, yo como yo lo entregué si yo no sé dónde está. Si yo supiera lo entregara. Digo, yo una cosa y le dije que él no se crió conmigo. Él se crió con su papá y no se crió conmigo. Ah, por eso es que un delincuente porque no se crió con usted. Digo, yo usted lo que me deje inquieta, yo no tengo que ver con eso. Y hasta eficaz estaba en mi casa. Y que a mí que baje allá abajo, yo no puedo bajar aquí, yo sé lo que yo quiero. Yo sabía el problema.